Está con ustedes el señor licenciado J. Jesús Arroyo Zavala, mi maestro, amigas, amigos, y pues hoy con un pequeño especial, porque pues estamos de fiesta. ¿Por qué estamos de fiesta, licenciado Arroyo? Porque es Día Internacional de la Mujer, de la compañera, de la amiga, de la madre, de la abuela y de la nieta, de la querida, de la esposa y de la amante, Paco. ¡Ah, caray! De todos hay, Dios nos puso una gama de posibilidades y oportunidades, de tal manera que seamos felices. Híjole, coincido con él. Déjenme decirles, amigas, amigos, en estos días que estamos viviendo, especialmente pues de algunos años para acá, los vaivenes políticos sobre todo, han querido tergiversar, fíjense bien, han querido tergiversar la esencia de la mujer. Y de una manera, vuelvo a reiterarlo, política, mezquina, tratan de que se victimice inclusive a las mujeres. El día de hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Ese divino ser, amigas, amigos, motivo y motor de todo lo que nos rodea a los varones. Es cierto, Paco. Lo que tenemos de historia de la mujer es el inicio de la Biblia, de la Santa Biblia, de las Santas Escrituras, que más o menos son 80 años de diferencia con la historia de guerra, la guerra de Troya. Cuenta la historia. Haciendo un poquito de memoria, ¿cuál es la participación de la mujer en la guerra de Troya? Helena fue la mera promotora, se fue con el hijo de Príamo, y el esposo ya con cuerno le dio coraje y fue a hacer la guerra. Llevamos 1,000 soldados. Entonces, que no haya un tonto que me diga que la mujer jamás ha tenido una preponderancia esencial en el desenvolvimiento de la historia de la humanidad. Lo acaba de decir atinadamente el maestro, el licenciado J. Jesús Arroyo Zavala. Desde tiempos inmemoriales, la guerra de Troya se desató precisamente por una mujer, Helena de Troya. La más hermosa de las mujeres. La más hermosa de las mujeres. Y luego, licenciado Arroyo. Bueno, pues, cuenta la historia. La tradición, que no fue Eva la primer mujer, sino que fue Lilith, una hermosa rubia, hasta el nombre francés tiene Lilith, la han acomodado, que cuando Adán quiso hacer con ella lo que hacen los recién casados, ella no le gustó. ¿Cómo? A ver, déjame arriba. ¿Cómo que yo abajo? Somos hechos con la misma sustancia, somos iguales. Ándale, de Dios me entregó, me fui a entregar tu hombre, Dios me entregó tu persona para que hiciera lo que. ¿Cómo te va a hacer lo que quisieras? Es que Dios lo ordena y lo manda. Sí, pero somos hijos de Dios los dos y somos de la misma sustancia. Déjame ir arriba y así sí nos acomodamos. Total que lo dejó hablando solo, se fue Lilith al mar a bañar allí. En aquella época no usaba ropa, así es que se confundía y todo lo más. Y él quejándose con Dios, dijo, Dios, ¿por qué me ha...? Y le mandó a los ángeles Dios a Lilith que les hiciera caso porque se entregara a Adán como él quería. Dijo, ah, no, prefiero que me compre una fiera marina que entregarme con él como él quiere. Total que Dios está observando y otro que está observando era el diablo. Cuando Lilith no obedeció a Dios, Dios la mandó al infierno y el diablo la acogió con mucho entusiasmo, la nombró príncipe de la maldad. ¿Qué pasó? Después hizo a Eva y le hizo jurar que iba a obedecer en todo y tocho morocho a Adán. Por eso las mujeres estaban
Todavía cuando se casaban, obedecerás al marido en cuerpo y alma. Punto. Obediencia total y completamente. Eso de que hoy se celebra el Día Universal de la Mujer es porque las mujeres han hecho mucho trabajo, mucha labor, mucha organización, han perdido vidas, han perdido tiempo, han hecho manifestaciones en el logro igualitario. Yo todavía cuando estudiaba en Celaya, había un compañero allí que decía que las mujeres tenían, eran inferiores al hombre, porque tenían ideas largas, cabellos largos, pero ideas cortas. Y una se dice, somos iguales a los hombres, y Evita había estudiado en México en 1913. Si usted recuerda, maestro, en las ilustraciones gráficas que nos hablan de la prehistoria, se nos ilustraba que la mujer iba siempre en el suelo y el cavernícola la iba jalando del pelo, de las greñas, sí. Como decimos vulgarmente, que con la macana, el mazo aquí en el hombro y con la otra mano arrastrando del cabello a la mujer. Todo esto viene cimentando lo que atinadamente acaba de decir el licenciado Arroyo, una idea errónea de que el hombre es el sexo fuerte y que por tanto le corresponde someter, dominar a la mujer, que es considerada como el sexo débil. Y ha sido una idea errónea que fue avanzando, pero en todos los tiempos, en toda la historia, amigas, amigos, la mujer ha tenido un papel preponderante, destacado. Recordamos por evento a Juana de Arco. Sí. Juana de Arco, amigas, amigos, una mujer que en su tiempo enarboló las armas y se lanzó a la guerra. Tenemos por evento a una María Curie, científica. A rayos X. Tenemos aquí en México por evento a Sor Juana Inés de la Cruz. Doña José Ortiz de Domínguez. Tanta y tanta heroína. Las Adelitas de la época revolucionaria. Lo que pasa es que el mundo era machista. Partiendo la Biblia, Dios era machista según la Biblia. Ordenaba acatamiento total de la mujer al hombre, sin duda alguna. Se nos olvidaba una mujer que marcó la historia de México, la famosa Malinche. La Malinche. Uh-huh. Ella, cuando se convierte en lo que es prácticamente la esclava de Hernán Cortés, da pauta, amigas, amigos, a ese sometimiento de la mujer al hombre. Pero vuelvo a reiterarlo. La mujer siempre con un papel preponderante en el devenir de la historia. Y es totalmente falso eso de que la mujer es un ser débil. Es totalmente falso eso de que el hombre es más fuerte que la mujer. Totalmente falso, hombre. Y si no me la creen, vayan y pregúntenle a mi vieja qué solas me apara. Y así como yo, tío, yo creo que de cada 10 matrimonios, 8... estamos en las mismas condiciones. Paco tiene razón. Nomás que solo que nos tocó un pueblo machista. En México fuimos machistas. Recordar que hasta 1953, por el Ruiz Cortines fue el que le dio el voto a la mujer. Ni siquiera podían votar en su tierra, carajo. ¿A qué se debió, pues? ¿No le reconocíamos la igualdad? Todavía hay mujeres muy atinadamente, lo puedo decir, con estudios supremos, superiores, y ganan menos que los hombres del mismo nivel de estudio. Bueno, sabes que hay que recordar, en el año de 1910, nuestro país, México, la República Mexicana, sufre un movimiento armado que, con toda la grandeza que tuvo la Constitución de 1917, se le olvidó a los legisladores a esa igualdad de género que hoy tanto se pavonean y se engalantean nuestros actuales políticos. Pero
En su artículo primero, amigas, amigos, la Constitución de 1917 fue muy generalizada y nos habla de la igualdad del hombre y la mujer. Dice, en los Estados Unidos mexicanos, todos los individuos tendrán las mismas condiciones de derechos, las mismas. Serán iguales, pues, hombre. Sí. Al referirse a individuos, no se refiere nada más al sexo masculino, sino femenino también. Es generalizado. El artículo es neutro. De todas las edades y de todos los sexos. Así es. Ricos y pobres tendrán los mismos derechos y prerrogativas. Así es. Nada más que desgraciadamente la situación política del país no permitía que los jodidos nunca eran nominados. Estamos con... Solo nos acompañaba la miseria y la jodidez. Así es. Ni modo. Llega Luis Cortines y pues fue un golpe político también. Cuando la mujer no tenía por qué estar vedada al voto. Vuelvo a reiterarlo, el artículo primero de la Constitución de 1917, desde que fue creada y promulgada, ya hablaba de esa igualdad. Tal vez el señor Luis Cortines lo único que hizo pues fue una adecuación o interpretación, sí, a la Carta Magna, y por eso se vino la cuestión del voto. Hoy en nuestros días, que ahora son ahorita, la una y fracción, en la Ciudad de México se está llevando ya a cabo una marcha de colectivos de mujeres. Licenciado Arroyo, en su opinión, ¿estos colectivos no tendrán un trasfondo atrás? Es muy difícil. Vuelvo a citar al maestro Luis Recasén Siches, sí, en su obra de sociología, y él habla que las muchedumbres pueden generarse de una manera espontánea, así, un rápido, pero para eso se requiere que los que van a integrar aquella manifestación estén prácticamente en el mismo sitio y que de manera espontánea se inicie aquella protesta. Pero aquí yo veo que hasta lo anuncian con bombo y platillo. Luego entonces, ¿habrá alguien atrás de esas marchas? Me aseguro que hay algo atrás. Causatis. La causa de la causa es la causa de lo causado. ¿Cuál es la causa? ¿Quién es el que origina la causa? El motivo ya lo sabemos, pero ¿quién sufraga? ¿Quién hace frente a los gastos? Son gastos, horas de tiempo. En una ocasión decía el licenciado Arroyo que para hacer una guerra se necesita dinero. Para hacer una campaña política se necesita dinero. Para hacer una marcha o protesta se necesita dinero. Sí, claro que sí. Quien organiza, quien moviliza toda esa situación, no lo hace por amor al arte, ni lo hace porque esté afectada en tal o cual situación. Tiene que haber alguna situación de joven. Exactamente. Mira, Paco, una organización joven, la femenil, va a representar un 50% de los votos en el país, Paco. Y poquito, son 53% las mujeres y 47% los hombres. Y esa organización bien cimentada, bien organizada, va a resultar un futuro político para los partidos. Se habla en todas estas manifestaciones, recordamos la del año pasado, muy violenta, causó destrozos que no son propios de una mujercita, son propios de energúmenos. Bueno, se habla de que el motivo, la causa de estas manifestaciones son la violencia en contra de la mujer. Y citan estadísticas, en tal tiempo, tanta violencia, tanta mujer agredida, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba viendo por ahí en las redes sociales, hay una señorita por ahí que se pone su ¿cómo le llaman? Su licra, y hay unos guardias del servicio privado custodiando una tienda de esas departamentales. Y los ve la señorita y se empieza a arrimar así, se para y les hace así. Y, hombre, los guardias mejor se meten.
¿Eso cómo se llamaría? ¿No será acoso sexual? Es, ¿cómo se dice? Exhibición. Se exhiben lo que tienen. Pero no va tendiente a una cosa. A llamar la atención. ¿Qué sucedería si por evento están dos personas, dos señoritas ahí sentadas en el jardín y pasa el licenciado Arroyo, así con unos movimientos sabrosos? Y agarrándome abajo del ombligo. Y agarrándose abajo del ombligo. Pues, ay, es acoso, me acusan. Van ese viejo acosador. Sí, sí, sí. Bueno, si pasa un muchacho de unos 20 años con un cuerpazo de atleta, dice, ¡ay, qué chulo cuerpo! La ventaja. Exageramos muchas ocasiones la situación. Bien es cierto, ha habido mucha violencia en contra de nuestras mujeres, pero, ¿y de los hombres? Los hombres también hay mucha violencia, y hay violencia intrafamiliar. No en balde. Pues mucha de la muchachada que me está viendo y que nos está viendo en estos momentos, pues son muchachillos y muchachillas de ayer. No recuerdan con toda seguridad de que hace ya muchos años en Televisa, cuando sacaban sus series de novelas, salía una serie muy famosa. Los que más o menos tienen nuestra edad se van a acordar de inmediato. Salía una telenovela que se llamaba Gutiérritos. Gutiérritos es, amigas, amigos, el prototipo de el macho dominado. El mandilón. El mandilón. Eso. El sufrido, porque, como lo hacía la mujer a Gutiérritos. Y estoy hablándoles de por allá del año de 1968, 69, 70, 71, por ahí más o menos. Entonces, ya desde entonces, quien fue el escritor y productor de aquella serie de televisión ya había captado el fenómeno sociológico de la violencia intrafamiliar en contra del hombre. Del hombre. Donde las mujeres mandaban. Así sí. Es. Actualmente, amigas, amigos, si esto no me lo crean a mí, leanle a los grandes sociólogos de los tiempos modernos. Y se habla ya de que México está regresando y está viviendo ya un gran matriarcado. La mamá, la madre de familia, es prácticamente quien lleva y ejerce la autoridad en su casa. El marido prácticamente está ya en condiciones de nada más aportarle el gasto. Y presumimos de machos, pero no somos. Obedecemos. Obedecemos. Sí. Acatamos. Y es lo mejor, se vive con más cordialidad. Con la mujer manda, no hay golpes contra los hombres ni contra las mujeres, pues hay un orden suprema. Y más tolerante que el macho mexicano. Que macho mexicano ya no hay, hombre, vuelvo a insistir, el macho mexicano se acabó cuando se acabaron las cantinas. ¿Cuántas cantinas hay en Pérgamo? Dos. Dos o tres, ya por morrillo cornetero es lo que asiste ahí. Sí, y ya los adultos que van, pues esos ya nomás van a contarse sus penas. A platicar, yo me acuerdo. Yo me acuerdo, exactamente. Ay, Paco, yo me acuerdo cuando iba a Guanajuato, que le metí unos 60 litros de gasolina al carro, 39 pesos. Ahora 60 litros son 1200, ay caray. Ya no va uno, ya no vamos, no, caray. Y nos gustaba mucho ir al famoso incendio. Allá al incendio. A la barra de Santander. Yo me iba allí por... en Alonso. Por Alonso. Miren, ¿qué es lo que se... perdónenos estar divagando, pero era necesario este recuento para arribar a lo siguiente. Fuera de cualquier situación, ¿qué es lo que se debe de festejar el día de hoy, el Día de la Mujer? Se debe de festejar precisamente su esencia como persona humana, su esencia para trabajar, para estudiar, para superarse dentro de lo que es la vida económica, social y política de la mujer. Buscar el pretexto de festejar el Día de la Mujer para crear y armar escándalos como se organizan a través de las famosas marchas feministas,
Eso es tergiversar la ausencia y la característica propia, muy propia, de nuestras mujeres. En nuestros días, nuestras mujeres siguen siendo abnegadas, siguen siendo honradas, siguen siendo honestas y bien chambeadoras, eso sí, y desde luego cariñosas con el marido, con los hijos. Eso es cierto. Esa es la esencia de festejar el Día de la Mujer. Y no tergiversarla con actos vandálicos. Yo, hoy en la mañana, a las 6 de la mañana, puse mensajes a mis exalumnos de Roque y de Saucillo, de Roque cuando era Escuela Nacional de Maestros Técnicos Agropecuarios. Le dije: feliciten a su pareja, esposa, querida, amante, novia, madre o abuela, por los ratos agradables que les ha concedido, que han sido felices. Una familia es feliz cuando hay unidad familiar. Le dije: abracen a su vieja, felicítenla, invítenla a comer fuera a un restaurante o lleva comida a tu casa para que haya unión familiar y felicítenla a todas las mujeres de la casa. Así es. Y fíjense la concordancia entre los dos sexos. Es bien sencilla a través de lo siguiente: el que es buen gallo, donde quiera canta, y la que es buena gallina, en el cacareo se conoce de inmediato cómo pone los huevos, hombre. Ay, oh, caray, hombre. Eso es cierto, Paco. Total, que después de mucha ardua lucha, muchos años de lucha, en México y en el mundo, a partir de los años 50 para acá, Paco. Ajá. Antes no se hablaba de feminismo, el feminismo tomó lugar 1975-76, no, ahí apareció la palabra feministas, aparecieron grupos que querían igualdad, si bien es cierto, habían existido. Yo conocí una presidenta municipal en Tarimoro, Guanajuato, en 1959-60, fue la primera mujer política que conocí. Íbamos a saludarla de la prepa de Celaya a Tarimoro, Guanajuato. Era un triunfo para una mujer ser en aquella época. Ahora sí, pues ya estamos en igualdad de género, se han logrado muchos, y la forma violenta es la manifestación que requería para que se reconozcan las mujeres. Todavía en algunas empresas no les dan igualdad de género en cuanto a utilidades a las mujeres. Deben de dar igual porque trabajan, pero las mujeres son más sumisas, más cumplidas. No se roban el San Lunes con los hombres. No, hay más honradas y más. Sí, más responsables. Sí. Más responsables. Eso los es. Hombres sí somos medio carajos, efectivamente. Si podemos, nos robamos el lunes, el martes, el miércoles. El sábado. Ya está el sábado. ¿Te acuerdas que hay canción que dice: ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles? Lunes, martes y miércoles me dedico a emborrachar. Jueves, viernes y sábado lo dedico para la cruda, y el domingo, ¡ay!, me dedico a descansar. ¡Ándele! Ese es el clásico mexicano, carajo. Y las pronunciaciones van sin acento, sí, para que rime. Pues, amigas, amigos, mujeres, mujercitas, feliz Día de la Mujer. Y vuelvo a reiterarlo, ustedes son el alma, son el motor que mueve toda la vida económica, social, política, pero sobre todo familiar y amorosa de este gran país que es nuestro México lindo y querido. Pues, un último mensaje, licenciado. Mujercitas, niñas, jóvenes, señoritas, mujeres, adultas, madres de familia, abuelitas, me siento orgulloso de celebrar hoy su día, el Día Internacional de la Mujer. Después de muchos años de trabajo, sigan dirigiendo la familia mexicana, sigan como hasta ahora, guiándolos con cariño, con esfuerzo y con mucha dedicación. Que Dios los guarde muchos años. ¡Felicidades!